personas fallecidas, los hospitales están en función también de la atención a todos los lesionados. Se siguen trabajando en las actividades de rescate para después poder evaluar los daños. En ningún caso ha sido una bomba, ni ha sido un atentado, como ya sabemos, medios internacionales de manera muy perversa a confundir y a terrorizar. Se ha sido un accidente lamentable, muy lamentable.